y las ofertas de juguetes abundan por cualquier lado y aparecen carritos y cuestiones. Y el tema es, ¿qué recaudos tenemos que tener a la hora de ir a comprar un juguete? Una de las mejores preguntas que me hicieron en la jornada, sobre todo por la sensibilidad del tema de nuestro querido público usuario y la problemática que estamos viendo hoy, ¿no? La cantidad de productos contrabandeados que hay, que ingresan al país de manera irregular. Y bueno, por eso tenemos que prestar mucha atención en los envases de los juguetes, ¿no? En el packaging, en el envase primario del juguete tienen que estar los siguientes datos. Primero, el sello de seguridad, ¿no? Que es una S envuelta en dos círculos que indica que el juguete está certificada, su seguridad. Y también tiene que tener los datos del fabricante o del importador, si es del exterior del juguete. Además de todas las leyendas de advertencias vinculadas a la edad, tienen que estar en castellano. Todo esto tiene que estar bien rotulado, pero si no figura en todos estos datos, no hay... Falta, si falta algo, desconfíen de ese juguete porque seguramente ingresó por contrabando, de manera irregular, y no está garantizada la seguridad. ¿Qué digo con esto? El juguete puede desprender partes pequeñas y provocar la asfixia, puede migrar metales pesados cuando se llevan a la boca. Material, ¿sí? Tóxico puede, también. Materiales tóxicos totalmente, como el plomo, estalatos que inciden muchísimo en la evolución de los chicos, las pilas botón, muchos juguetes entran con pilas botón sin su compartimiento seguro. ¿Qué pasa? Una de las principales lesiones que hay en las guardias pediátricas es las lesiones del sistema digestivo que es perforado por las pilas botón, porque empiezan a generar un efecto químico y eléctrico que perfora todos los tejidos. Es muy, muy grave el tema. Entonces, siempre recomendamos ir a comercios habilitados, verificar que estén todos los datos estos que decíamos en el packaging para comprar de manera segura. Bien, bueno, eso, los recaudos que tienen que tener en cuenta en casa ya para comprar tanto padres, tíos, abuelos. Vamos a pasar a otro tema, Julián, porque nos interesa saber, recién hablábamos del índice de la inflación, y muchísimas compras que la familia tipo ha dejado de realizar. Estamos a horas del Día del Niño, de las infancias. ¿Cómo van las ventas? ¿Qué se registra? ¿Qué movimientos hay? Bueno, está bastante tranquilo, ¿no? Pero esto es propio de la dinámica del sector. Siempre las ventas se concentran en los últimos 2 o 3 días. Uh-huh. Mañana deberían empezar a activarse. Y entre el viernes y sábado, inclusive el domingo hasta el mediodía, va a haber jugueterías abiertas. Y bueno, ahí se espera, digamos, la mayor afluencia. Y además acompañan en estos días las promociones bancarias, que son muy buscadas por los consumidores para aprovechar las promociones, los descuentos, ¿no? Cuotas fijas. Así que bueno, esperamos que las ventas se empiecen a tomar cierto dinamismo en estos días. Ahora, para ir cerrando, con el devenir de la tecnología en los últimos años, en esta última década, ¿qué cambios hubo en la industria del juguete? Bueno, la tecnología lo que provocó es que el juguete se oriente más hacia el segmento de primera infancia, de 0 a 3, 4, 5 años. Porque ahí la tecnología, digamos, no está recomendada por los pediatras, los oftalmólogos infantiles, entonces ahí el juguete tiene una mayor participación porque los chicos todavía están desarrollando la visión, los aspectos cognitivos, la motricidad, y los juguetes didácticos ahí tienen un rol fundamental, ¿no? para el desarrollo de los chicos. Y bueno, también se concentró bastante el juego de mesa, ¿no? Que también ayudan a desconectar y a reunirse con la familia o entre amigos, así que son de las categorías más dinámicas son los juegos de mesa y los juguetes didácticos.